los ingresos no van a venir ahora, o sea, no van a solucionar el problema económico. No van a necesitar mucha mano de obra ni va a haber mucho movimiento. Las empresas van con la promesa de, bueno, de regalías mineras, no se concreta nunca nada, el Estado no tiene capacidad, digamos, de controlarla. Toda gran minería para extraer minerales que están diseminados en un amplio territorio hay que volarlo, destruirlo, triturarlo, usar enormes cantidades de energía, explosivos, químicos. Si esto se incrementa en algún lugar de la Argentina, claramente la calidad de vida en ese lugar va a bajar. Y ni hablar de todos los argumentos que hay de todo tipo, ¿no? Digamos, de los daños ambientales, los pasivos ambientales, los efectos sobre la salud de la población. Acá hubo una explotación en los 70 y 80 de minería del uranio y fueron apenas 200 toneladas, y así todo, la Comisión de Energía Atómica reconoce los impactos que dejó. ¿Qué quieren sacar ahora? 10.000 toneladas. Porque los ingresos, que son exiguos de por sí, de la gran minería, no van a venir ahora. Van a venir, o sea, que no van a solucionar el problema económico. Los ínfimos efectos sobre la macroeconomía, porque las empresas van con la promesa de, bueno, de regalías mineras y qué sé yo qué, y eso no se concreta nunca nada, porque el Estado no tiene capacidad, digamos, de controlarla. El proyecto que metieron, le pusieron unas regalías más que llegarían a un 9%, pero ni siquiera en el propio proyecto está, porque tienen otros nombres. La ley de inversiones mineras establece un tope que es del 3%. Ese tope no se puede pasar, porque además le da en la misma ley estabilidad fiscal por 30 años. Y han planteado esto de que la minería va a traer trabajo, va a traer una economía que se va a abrir, pero eso va a ser quizás en el primer momento, el primer año. Ahora con la tecnologización de todos los trabajos y los modelos, no van a necesitar mucha mano de obra ni va a haber mucho movimiento. Olvídate del minero del casquito y la picota, porque es lo que primero que se te viene a la cabeza. Hoy es un señor atrás de una computadora donde hay unos galpones inmensos con unos molinos inmensos triturando roca, y otro señor poniendo los explosivos y volando por el aire miles de toneladas todos los días, o cientos de miles de toneladas. El yacimiento más grande de este país, que fue la Lumbrera, folletos, nosotros los tenemos, folletos de la Lumbrera, prometían 10.000 puestos de trabajo. Bueno, tenía directos 1.000 y pico de empleados, y estamos hablando de una empresa de las más grandes del mundo, que le dejó migajas a Catamarca. Lo único que yo te puedo decir que se genera trabajo es cuando arman la infraestructura, ¿no? La infraestructura de obra, que es una inversión multimillonaria, y, pero eso dura un tiempo. Pero eso es pan para hoy, hambre para mañana. Vos tenés que pensar en el mediano y el largo plazo. Y la política pública tiene que pensar en el mediano y el largo plazo. Con la Fundación propusimos un proyecto agroproductivo justamente para la zona de la meseta. Y va acompañado de un proyecto educativo paralelo en cuanto a la producción agroecológica. Está preparado todo para que sea un polo agroproductivo de acá a 10 años, no es que nosotros lo planteamos de acá a 6 meses, a un año. Igual, este proyecto lo estamos presentando, pero lo vamos a iniciar solos casi, porque lo hemos presentado en Nación, en provincia, y imagínate, cric, cric, hacen. Si vos mirás el mapa de calidad de vida, vas a ver que en verde están los lugares que tienen una estructura económica más diversificada. Lugares que dependen nada más que del campo, o que dependen nada más que de la minería, o que dependen nada más del turismo, difícilmente están en verde. Que la estructura económica no esté diversificada es un problema. Y te digo más, que haya un sector muy dinámico que se contrapone con otros también es un problema. Comodoro Rivadavia es una ciudad donde una parte de la población está vinculada con el petróleo. Que haya un sector con ingresos altos tira para arriba los precios de todo el mundo. Un profesor en Comodoro Rivadavia tiene un poder adquisitivo mucho menor que un profesor de la UBA. ¿Por qué? Porque en Comodoro Rivadavia los petroleros tienen arriba el precio de la vivienda, tienen arriba el precio de los alimentos, etc. Por eso es un segmento que puede pagar precios más altos. Las empresas en el mercado inmobiliario saben esto, entonces algo que debería ser un beneficio, entre comillas, se tira arriba todo el mercado inmobiliario y perjudica el 90% restante, que no tiene nada que ver con la minería. En términos populares, sería no poner todos los huevos en la misma canasta, digamos, diversificar. Estas mineras no vienen a buscar minerales sino ganancias. Vienen por una renta extraordinaria que se la da esta legislación leonina construida durante el menemismo, y que en algún momento alguien tiene que ponerle cascabel al gato y derogar esas leyes.